Especial para mí, muchísimas gracias al presidente por traerme a este lugar. Yo soy una persona que más allá de fútbol, más allá de los logros que tengo en mi carrera, soy una persona que le gusta dejar un legado a la gente más joven, que ellos puedan seguir soñando, que ellos puedan seguir luchando por aquello que sueñan. Porque aquí está una prueba viva de que todo en esta vida es posible. Vengo de un pueblecito muy chiquito ahí, pero muy rico en todos los aspectos, donde sale gente ahí con muchas ganas de triunfo, con muchas ganas de hacer cosas grandes en el fútbol, en la vida. Y el hecho de venir acá para muchos puede ser una locura, pero para mí el fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente estudiar tácticas, estudiar adversarios. El fútbol para mí no es simplemente un deporte. El fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos otros jóvenes y de muchas otras personas. Y por eso he aceptado el desafío de venir aquí a Pumas, vine a la universidad. A mí, muchísimas gracias al presidente por traerme a este lugar. Yo soy una persona que más allá de fútbol, más allá de los logros que tengo en mi carrera, soy una persona que le gusta dejar un legado a la gente más joven, que ellos puedan seguir soñando, que ellos puedan seguir luchando por aquello que sueñan. Porque aquí está una prueba viva de que todo en esta vida es posible. Vengo de un pueblecito muy chiquito ahí, pero muy rico en todos los aspectos, donde sale gente ahí con muchas ganas de triunfo, con muchas ganas de hacer cosas grandes en el fútbol, en la vida. Y el hecho de venir acá, para muchos puede ser una locura, pero para mí el fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente estudiar tácticas, estudiar adversarios. El fútbol para mí no es simplemente un deporte. El fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos otros jóvenes y de muchas otras personas. Y por eso he aceptado el desafío de venir aquí a Pumas, de venir a la universidad, porque yo creo que la universidad, como le dije antes a la gente en privado, la universidad es la unión de la sociedad, donde todos pueden soñar, no importa cuánto hay en la cuenta o cuánto, en qué mansiones vive. La universidad está hecha para que la gente pueda soñar, para que la gente pueda luchar por lo que sueña, para que la gente pueda interagir con las diferentes posiciones sociales que hoy hay en el mundo. Y por eso he tomado la decisión también de venir acá, porque quiero a partir de acá mandarles un mensaje al mundo de que la vida pues
se puede vivir de manera diferente, se puede vivir más humano, se puede vivir más preocupado en la sociedad, con la sociedad. Y qué lugar más hermoso para hacer eso que una universidad, donde está por todo lado del mundo y donde queremos, pues, a través del deporte transformar otra vida. Muchísimas gracias. Dani, a esta gran institución, este es un gran equipo y es un equipo grande. ¡Aplausos, gente, aplausos! El número 33 al final de ¡Qué grande! 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 ¡Qué grande!